Pues entonces poco muertos quedaron en la calle rayados y nadie los mató, pasándolo al mismo gobierno. ¿Cuántos familiares no hay ahorita pidiendo que abran las cosas de esa que hay para ver si consiguen sus familiares? No hay ni 237, hay miles de personas presentes que murieron bajo ese problema. El imperio estadounidense se quiere apoderar de los recifes del petróleo de Venezuela, en realidad. Usan como títeres a la oposición venezolana, queriendo usar también a la juventud venezolana, usándolo como peones, en hechos de violencia como guarimba, ese pequeño grupo de chamos y chamas que simplemente están movidos por esos títeres. Y entonces cae muertos jóvenes, un chamo de 14 años muerto el día de ayer por esos hechos delictivos de violencia, llamados por esos mismos jefes opositores. Agradecido también por el trueque, ¿verdad?, que se hizo en el CPC. Y bueno, con eso, con incentivar, apoyar al joven de que salga de su casa, a que no tiene que ir a otro lugar, sino en su misma comunidad, organizarse popularmente y ejecutar ese objetivo.